todos y todas. Soy estoy traigo una review. En este caso es de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte de J.K. Rowling, en esta editorial, en esta edición de edición de bolsillo de Editorial Salamandra, que es así la portada, lomo y la contraportada. Y bueno, tiene 500, no, 636 páginas. Y bueno, cabe decir que con este libro acaba la saga, no voy a contar mucho en exceso, ya que si no se spoilearía toda la saga. Pero bueno, decir que en este libro se cierran todos los puntos abiertos, eh, se decidirá quién sobrevivirá, si Voldemort o Harry. Esto no es spoiler, ya que en el primer libro nos habla de Voldemort y demás. Además de cerrarse muchas histori otras historias que están abiertas, una cosa que me ha encantado del libro es cómo se ven que los personajes ya han madurado, ya que aquí ya tienen 17 años, ya son mayores de edad, por así decirlo, y se nota esa madurez que han ido adquiriendo a lo largo de los libros y de todas las aventuras y demás que han pasado, además de haber arriesgado la vida en muchos de sus libros muchos de sus libros en muchas de sus partes, perdón. Eh, como ya sabéis, en la primera parte se nos cuenta como casi muere eh, Harry Potter de niño, con lo cual ya es la primera vez que corre peligro su vida. Pero cabe decir que pese a que el primer libro de la saga, como comenté en su momento, eh, no me gustó y me pareció bastante aburrido, luego me enganché y no he logrado soltarlo y he hecho que quiera leer mucho más de este mundo. De hecho, en el mes de junio. Eh, ya leeré otra parte que es animales fantásticos y dónde encontrarlos no el guión sino el libro que sería el libro del colegio por así decirlo pero eso decir que me ha encantado la saga que si os gusta lo que es fantasía y demás lo leáis de verdad y si os aburre el primer libro como a mí me pasó no lo dejéis seguirlo intentando con el segundo y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.